Thank you. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo ha estado? Gracias, todo bien, gracias a Dios. Excelente. Ya iniciando la semana con todos los poderes, como decimos. Pasándola. Sí. Excelente. Viendo por Excelente. ahí qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Que ya estamos en la Dios. tercera semana. Súper rápido. qué bueno que no hayan sentido el tiempo. Sí, súper rápido. Sí, eso a mí me alegra muchísimo y como facilitadora, pues me hace sentir que pues la formación que se le brinda, pues suma primero que nada sus conocimientos, y segundo, pues en los entornos virtuales muchas veces es un cuerpo complejo por el hecho de que no estamos como en un entorno presencial, ¿verdad? Que estamos directamente concentrados, pero Sí, hacemos correcto. todo hacemos uso de todas las metodologías de aprendizaje para que la formación, pues, se disfrute, sobre todo. Sí, Y si eso, vamos a gracias. esperar. Ok, excelente, ya casi se nos están incorporando las y los demás. Ok. Ya les voy a mandar mensajito. Ya estamos conectados. Ya hay otra persona por acá. Está por aquí Alexandra. También el silencio esto. Muy bien. Hola, Oscarito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Bienvenido. Vamos a iniciar unos un par de segundos. Mientras, denme un segundito, voy a dar algo. Veamos. Ok. Vamos a hacer una pequeña dinámica otro momentito. Unos segunditos. Me vienen otros compañeros. Ya se nos están incorporando. Ya casi. Ya tenemos. Ya algunos cuantos. No, pues, voy a comenzar a pasar asistencia mientras nos se incorporando para aprovechar el tiempo. Sí. Son. Buenas noches. Hola, buenas noches, compañera. Bienvenida. ¿Cómo está? Estamos esperando que Bien, se gracias. conecten. Aquí estamos esperando que se nos conecten unos cuantos más compañeros para poder iniciar.
Sin embargo, voy a comenzar a pasar asistencia y que se nos vaya incorporando porque quiero que hagamos una pequeña dinámica. Alejandra Yesenia. Alejandra Yesenia. ¿Vale? Todavía no está. Alexandra Patricia. Aquí soy Alejandra. Presente. Ok, Sí, gracias, okay. Ale. Alexandra. Presente. Gracias. Carlos Josué. Carlos Presente. Josué. Gracias, bienvenido. Cindy Gabriela. Presente. Okay. Gracias. Farra Alicia. Todavía no está. Hilda Alcira. Hilda, todavía no está. Hugo Armando, Huguito. Huguito. Hola. Hola, presente. Gracias, Ingrid Tatiana. Ingrid. Ingrid, todavía no está. Ok, vamos con José Carlos Rivera. José Carlos. Presente. Gracias, Juan José Carpio. Juan José Carpio, todavía no está. Casey Rosemary. Casey. Presente. Gracias, bienvenida. Lady Mariela. Lady Mariela. Gracias. Mariela Yamilet González. Presente. Gracias. No, ¿dónde estaba? Ah, sí. Néstor Osvaldo. Néstor Osvaldo. Presente. Gracias. Samuel Enrique Pérez. Samuelito. Gracias. Santiago Alberto Ulloa, Santiago. Gracias. Sara Elizabeth Mejía. Sara. Presente. Gracias. Y Jensi Stephanie. Jensi Presente. Stephanie. ¿Alguien se me ha escapado mencionar? A mí no me mencionó Ah, Oscar Leonel Leonel, ¿verdad? Castillo. Oscar Leonel. Ah, sí. Está. Listo, Oscar Leonel Castillo. Tenemos 17, 15. Le voy a escribir al link a ver si podemos iniciar con lo que estamos. Denme un segundito. Aquí está. Sí. Ah. Creo que no va a Ya ser. estamos los 18. Ya no va a ser necesario. Correcto. No, lo que pasa es que aquí está un colega que está como coanfitrión, entonces a él no lo cuento, y menos yo. Entonces tiene que haber 18 participantes, pero ahorita hay 16. 17. Bueno, vamos a comenzar. Antes de eso, antes de cualquier cosa, tengo una pequeña dinámica para ustedes. Yo les voy a presentar algo y usted tiene que fijarse y me tiene que adivinar el refrán. Vamos a tener exactamente un minuto para que adivine al menos tres refranes. Un minuto, vamos a hacer esa pequeña dinámica. Un minuto. Para lo que para ver cuántos adivinamos. Así que aquí se lo voy a mostrar. Ahorita dame un segundito. Si quieren, tienen papel y lápiz. Si no, pues así nomás. Lo que sí tienen que escribírmelo al chat y veamos quiénes son los primeros que adivinan. Veamos. Ok. Bueno, ¿estamos listos o no? ¿Estamos listos o no? Ok, ¿quieren que lo hagamos Sí. escrito, que escribamos el refrán o quiere abrir el micrófono y decirlo? Mejor abramos el micrófono. Veamos. Lo que sí le puedo pedir, que estemos listos a levantar la manita. Ok, estemos listos a levantar la manita. ¿Estamos de acuerdo? Vaya. Ahí tiene las reacciones, ¿verdad? Así que
A la cuenta de, ¿no? Espérenme, dos y tres. Rapidito, adivínenme los, el refrán. Debe de adivinar al menos quién levantó la mano ya. Ninguno veo con mano levantada. Tengo a Néstor, ajá. Néstor, ¿quién más? Mariela y Lady. Muy bien, los voy a poner pausa. ¿Cuál era los que adivinaron? Vamos, Néstor, ¿cuál fue el que adivinó? El caballo regalado no se le ve el diente. Ajá, a caballo regalado no se le ve el diente. ¿Cuál otro? Ay, ya. Pero no se me fijé. Ay, Dios mío, no. Oportunidad para otro. Iba Marielita y luego Casey. Vaya, Mariela. Un momento que se. Ajá. Más vale pájaro en mano que sigan volando. El primero. Ajá. ¿El otro? Ya no, bueno, bien el de caballo regalado no se le busca al lado, entendía yo. Ajá, ajá. ¿Dos? Solo eso, los demás ya no los pude ver. Casi, sus piezas estaban fácil. Vaya Casey, tiene todas las de ganar ahorita. No, solo me quedé ahí en el caballo regalado. Vaya, le voy a dar, vamos a ver, ahora sí, pilas todos y todas. Le voy a dar 5 segundos para que lo pueda ver. Ok, los tres compañeros que participaron ya no pueden participar. Así que, vaya, rapidito. A menos que no haya ninguno que sea fijado, le vamos a la oportunidad a los compañeros. ¿Listos o no? Aquí voy. Vamos. Rapidito. 4, 3. 2, 2 y un cuarto, 2 y un medio. Tengo a Alexandra, solo Alexandra. Ok, ¿listos o no? Aquí voy. A ver, tengo a Alexandra y a Oscar. Vaya. Cuénteme, Alexandra. Ay, Alejandra, después Carlos. 4 personas. Veamos, ¿cuáles adivinaron, Alexandra? Yo el de camarón que solo se le lleva la corriente y el de yo me sé el de los el del mono que se viste de seda, algo así, pero no me sé muy bien cómo es. ¡Ah! ¡Casi, mono casi! Se queda. Vaya Carlito, se nos adelantó. Vaya Carlito. No, completante de la compañera. Dice que aunque nada, lo suyo, se... lo suyo. No. Que de hecho, ella hizo el del camarón que no se lleva la corriente. No había fijado nada más. Ok, ¿solo el de la mona se puede ser? A ver, Oscar. No, yo me fijé en el camarón que se duerme, se le lleva la corriente. El de los otros no. Okay. Vaya, Oscarito. Estamos en sus manos, Oscarito. ¿Alguien más me había levantado la mano? ¿Quién más era? Se me la bajó ya. A ver, sí, Carlito. Ya me la quitaron. No se vale. El primero sería más vale pájaro en mano que 100 volando. Ajá. El otro sería camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Ajá. Y el otro sería la mona que se vista de seda, mona se queda. Ok. Tiene un cuarto, porque ya habían dos repetidos. A caballo regalado no se le busca diente. Ok, vaya, démosle un aplauso a Oscar. Sí, eran varios refranes, así. Ahorita se los muestro. Teníamos varios. Más vale el diablo por viejo. Más vale el diablo por diablo que por viejo. Algo así es ese otro. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, en casa de herrero, cuchillo de palo, entre otros. Así que, así es, pilas con estos. Bien, esta era una forma que quería que iniciáramos la semana, activos. La verdad que ustedes saben que en entornos virtuales es un poquito más complejo hacer dinámicas de aprendizaje, dinámicas en este caso. Y pues vamos a entrar a la tercera semana de formación. Por ahí comentábamos con los compañeros, con algunos, que pues ya vamos por nuestra tercera semana, ya estamos casi a la mitad del curso formativo.
todavía tenemos muchísimo que aprender, todavía hay muchísimo lo cual podemos ir solventando, ir conociendo. Así que bienvenidos a esta nueva semana de formación. Y sí quisiera una participación del aprendizaje que recuerde de la semana pasada. ¿De qué estuvimos hablando? Así en general, una tan sola participación. ¿Quién nos quiere apoyar con eso? Una participación. Después de la tormenta viene la calma, exacto. ¿Ok? ¿Quién? 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 ¿Nadie? Dios mío, Jensi, cuéntenos. Hola, hola. Bueno, pues un gusto estar nuevamente aquí iniciando la semana para poder seguir aprendiendo, ¿verdad? Pues parte de lo que vimos la semana pasada fue acerca de los objetivos, de cómo tener claros los objetivos, cómo redactar los objetivos, que tal vez nosotros los teníamos de una manera, pero hay una serie de interrogantes que debemos de respondernos a la hora de tener nuestro objetivo, ¿verdad? Acerca de los objetivos SMART. También hablamos sobre la segmentación, que qué importante es poder segmentar acerca de la segmentación demográfica por el género, para que nuestras campañas tengan más éxito, para saber a quién va dirigido nuestro producto. También sobre las palabras claves, sobre SEM, sobre SEO, que tenemos que, son palabras claves que nos ayudan como a tener una, que las personas que ven nuestras publicaciones como poder captar mejor la atención de ellos. Eso es parte de lo que recuerdo que aprendimos. Excelente, gracias Jensi. Bueno, pues la semana pasada vimos muchísimos elementos de vital importancia ya aplicados a nuestras campañas. Hoy vamos a hablar otra unidad en relación a la creación y la gestión de los anuncios. Hemos venido durante una trayectoria de estas 2 semanas atrás, donde hablamos ya un poco de la definición de un objetivo y es más, vimos incluso, incorporamos la parte de cómo debería plantearse un objetivo y la recomendación debería de ser bajo la metodología del método SMART o de la metodología SMART, la cual nos permite que nuestros objetivos pues tengan una mejor medición, que tengamos una visualización hacia dónde vamos a llevar nuestra campaña. También vimos la parte de los anuncios de campaña que deberíamos establecer. Ahora pues vamos a hablar ya de la creación de anuncios. Y también, como saben, siempre tenemos los espacios para solventar dudas relacionadas a las temáticas, a lo que hemos estado viendo. Incluso hemos, como ya se los mencionaba, hemos incorporado siempre, algo, o nos hemos extendido más bien algunos elementos relacionados a las temáticas, las cuales nos permiten pues, conocer un poco más. También se los he dicho, el tema, perdón, el tema de las herramientas digitales, llámese Facebook o herramientas de marketing, son sumamente amplias, son sumamente innovadoras, constante actualización y lo que ahora se aprende pues no se debe de quedar ahí, sino que se debe de estar en un constante aprendizaje el cual les va a permitir a ustedes poder lograr objetivos claros. Ahora vamos a trabajar ya con la unidad 3, que es la creación de y gestión de anuncios en Facebook. A ver, ¿qué tipo de anuncios, de acuerdo a lo que hemos ido aprendiendo en la formación, en la plataforma, qué tipo de anuncios consideran o se recuerdan que nosotros podemos trabajar o crear o conocer? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Quién me ayuda? Solo uno. Veamos, si no lo voy a elegir. Ya vi que lo voy a elegir, entonces voy a elegir a Alejandra. A ver, Alejandrita.
¿Qué se recuerda? Pero no eran los anuncios con publicidad y los, ¿cómo le llamaba la otra? Los normales, creo que no, tenía otra palabra, pero se me ha ido, no sé si era eso. Ok. Ay, ya no se preocupe. Oscarito, ¿le escuchamos? Licenciada, no sé si dentro de eso entran los que mencionaba de anuncio tipo de carrusel. Había otro tipo de anuncios. Ahorita que se me viene a la mente es ese tipo carrusel. No sé si había uno que de paleta. No sé. Ok, no sé si vamos. Ya lo vamos a ver. Casey. Casey. Bueno, yo me recuerdo que se mencionaban los anuncios tipo carrusel, reels, con imágenes o videos, y que la finalidad del anuncio, pues siempre llevarlo a la acción, ¿verdad? Ya sea, decía, daba el ejemplo de que, de que en cada anuncio, pues, que tuviera, no sé, un link de WhatsApp donde las personas pudieran reaccionar o compartir también, y de una manera entretenida, voy a decirlo. Muy bien, excelente. Pues sí, sí han visto la plataforma. ¿Qué otro tipo de anuncios podemos publicar o pautar en Facebook? ¿Qué otro tipo de, aparte de los que ya nos comentaron los compañeros? ¿Qué otro tipo de anuncios? Hagamos recordatorio de esos anuncios que nos aparecen de repente, de la nada. A ver, ¿quién se recuerda? ¿Ay? Bueno, vamos a, quiero ver por acá, veo un comentario. Publicidad sin fines de lucro. Ok, gracias. También para llenar formularios, licenciada. Los, para, ok, esos son formularios, pero tienen un propósito. ¿Qué tipo de anuncio estamos viendo en ese caso? No me acuerdo cómo se llama, pero es que a uno le piden la información, el teléfono, los datos para que ellos se comuniquen con uno. Vaya, esos tipos de anuncios son ya bajo una figura llamada captación o recopilación de leads. Los leads, quiero ver si se los puedo escribir por acá. Los leads, ¿alguien sabe qué es un lead? ¿Alguien sabe qué es un lead? Cliente. Lead. Así, lead. Lo siento por mi ortografía, pero he perdido mi lapicito, así que voy a tocar con la uña. Ok. Bueno, Chile, como algo adelantado, algo que va por delante de. Por delante de, ok. El lead en temas de, se lo voy a poner fácil. ¿Saben qué es prospectar un cliente? No. ¿No? No. Bueno, se lo voy a poner aún más fácil. El lead es aquel cliente potencial que nosotros podemos tener. Cuando hay formularios, esos ya tienen un objetivo. De repente usted ve y dice, déjanos tus datos, por ejemplo, teléfono, información, etcétera. Esos regularmente son para recopilación de leads. Los leads son aquellos clientes potenciales que podrían comprar mis productos o servicios, ya sea porque este sea un producto innovador o porque este ya compre un X producto y busque comprarme a mí. Entonces, el lead, regularmente cuando vemos formularios, están más orientados a. Sin embargo, ya hablando en materia, ya hablando un poco más en materia, no sé si alguien me había levantado la mano aparte de la compañera, antes que se me olvide darle la palabra. ¿No? ¿Carlos me había levantado la mano? No. ¿José Carlos? No. Muy bien. Continuando. Cristo bendito.
El computador ahorita anda así en modo que no quiere hacer caso. Ok, cuando nosotros vemos o ya hablamos en realidad de los anuncios que podemos utilizar en Facebook, ay Dios mío, estoy por, ya voy a anotar algo. Estoy con un compromiso que se me olvidó cumplírselos y hoy sí se los voy a enviar. Tenemos, por ejemplo, los anuncios llamados o de tipo de imagen única. Este tipo de anuncio es un anuncio bastante simple y este casi siempre lo utilizamos para promocionar productos, de pronto resaltar alguna oferta o alguna promoción, captar o llamar la atención de una forma un tanto llamativa, y esta nos permite pues hacer que haya un acercamiento de parte del usuario, del cliente. Luego tenemos otros llamados tipo carrusel, que este nos muestra diferentes imágenes o nos muestran diferentes videos en un solo anuncio. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ingresar, por ejemplo, los que vemos, casi siempre lo vemos en Instagram. Vemos que aparece un anuncio y aparecen varias imágenes o aparecen varios videos bajo un mismo anuncio. Lo mismo sucede en Facebook. Nosotros vemos de pronto un anuncio con diferentes imágenes o videos, y esto solo lo hacemos a través de un solo anuncio. ¿Qué logramos con esto? Bueno, por ejemplo, podemos lograr promocionar un producto en un mismo anuncio, diversas imágenes o en este caso diversos videos de acuerdo a lo que usted esté planteando. Y esto también nos permite, por ejemplo, contar historias, es decir, que esto me permite que yo pueda contar una historia, etcétera, etcétera, y sobre todo aumentar la interacción o esa relación que se tiene, ¿verdad? Es decir, que haya, por ejemplo, un like, que haya, por ejemplo, una consulta, que nos manden un mensaje. Ahí va a depender qué acción va a hacer el usuario. Ahí ya son los, dentro de todos estos anuncios, recordemos que podemos colocar los call to action. ¿Alguien se recuerda de qué eran los call to action? ¿Alguien se recuerda? Los llamados a la acción, creo. Que era donde se ponía el WhatsApp y todo eso. Es correcto. Donde colocamos el WhatsApp, por ejemplo, en un carrusel o en una imagen única, usted puede incorporar un call to action. Y usted dice, bueno, mi call to action que quiero es que directamente el usuario me escriba a WhatsApp, que directamente me llame. Ustedes saben que en la actualidad, rara vez nuestros clientes o nuestros usuarios hacen llamadas o nos llaman directamente, ¿verdad? Y casi siempre estamos más en la tendencia de te mando un WhatsApp, te mando un mensaje, etc. Entonces, en los carrusel, así como en las imágenes únicas, nos puede permitir incorporar un llamado a la acción. ¿Qué otros llamados a la acción podemos tener? Bueno, por ejemplo, podemos tener un llamado a la acción que se vaya directamente a una landing page. ¿Alguien se recuerda que les expliqué que era una landing page? ¡Ay, ahí está! Gracias, Samuelito. A ver, Samuelito, acuérdenos qué es una landing page. Es una página de inicio donde dirige al usuario después de haber dado clic, por ejemplo, puede ser que diga un botón o que sea un enlace, por ejemplo, contáctalo ya o pide este producto ya y lo lleva a la página de inicio, donde puede ser ya sea que estén las compras o servicios que
estemos ofreciendo. Y como usted lo dijo, este es por medio de un botón de llamada de acción o por medio de un correo electrónico que ha llegado a esa página. Casi siempre las landing page las utilizamos más para una estrategia de marketing llamado email marketing. Sin embargo, dentro de el límite en marketing, en publicidad, el límite nosotros lo ponemos. Hay diversas formas de las cuales nosotros podemos llegar a el destino, que en este caso podría ser un usuario. En el caso, por ejemplo, usted dice, tengo, por ejemplo, una imagen única. ¿Y qué es lo que quiero? Ah, yo lo que quiero es que visite directamente mi sitio web, porque ahorita me interesa muchísimo el tráfico web y me interesa que los usuarios pues empiecen a visitar la página o vayan directamente a una landing page. Las landing page de la diferencia entre un sitio web es que la landing page nos permite ir directamente, así va como decimos un buen salvadoreño, ir directamente al grano, ¿verdad? No tenemos que andar dando tanta vuelta. Ustedes se fijan que de repente estamos en Facebook o estamos, por ejemplo, en Messenger. Y en Messenger nos cae un mensajito, un anuncio de Messenger, así se llama, anuncio de Messenger. Y ese anuncio de Messenger directamente nos manda a una página. Por ejemplo, los bancos o, por ejemplo, lugares donde nos hacen que tratamientos de belleza, etcétera. O artículos de vehículos, qué sé yo. Usted le da directamente ahí y lo direcciona directamente a la promoción. Lo direccionó, si bien es cierto, a la página, pero usted se fue directamente a lo que le interesaba, porque diferente es un enlace que el enlace me lleva al sitio web y en el sitio web yo ya puedo explorar, etcétera. En cambio, una landing page es una página que yo ya no tengo que andar buscando dónde está, sino que me lleva directo al capítulo que yo espero ver, así como cuando nosotros agarramos un libro y abrimos el libro y entramos al capítulo o a la página que nosotros queríamos entrar. Lo mismo sucede con una landing page. Y eso lo podemos incorporar como los call to action o los CTA o los llamados a la acción, que nos permite poder llegar a través de todas estas opciones, ¿verdad? Luego vamos, ay, se me olvidó. Luego vamos con otro tipo de formas de poder hacer nuestros anuncios en Facebook. Y por ejemplo, tenemos el de colección, que este pues combina una imagen principal con el producto, o es decir, con lo que nosotros estamos queriendo hacer con nuestro usuario. Es decir, que quiero que de manera implícita o explícita, perdón, se haga la compra, ¿verdad? Es decir, que permita llegar. Y esto pues nos permite, o esta está más orientada para aquellas tiendas online que ya tenemos, ¿verdad? Luego tenemos los anuncios en las historias. ¿Cuántos de nosotros, y es más, vamos a hacer el ejercicio y voy a necesitar capturas de pantalla? Les voy a dar ahorita, descartar. Les voy a dar exactamente y les voy a poner cronómetro. Ay, Dios mío. Ay. Es que estuve en una capacitación y puse el cronómetro y todavía seguía corriendo mi cronómetro, qué pena. Ok. Bien, les voy a dar 2 minutos exactos, 2 minutos, no más, no menos, 2 minutos, para que usted ingrese a su Facebook, se vaya a las historias. Vea las historias de sus amigos conocidos o se vaya directamente a Messenger y desde ahí puede ver qué historias hay que tengan anuncio. Ya le voy a mandar un ejemplo.
Permítame un segundo. Bueno, dentro de esas, quiero que ustedes me manden una historia que diga publicidad o que sea publicidad. No la historia de Juanita o la de Pedro, no, quiero una historia, un anuncio hecho historia. Muy bien, tenemos exactamente dos minutos, les dije, ¿verdad? ¿Cuánto les dije? Dos minutos, ¿verdad? Un minuto, vaya, un minuto. ¿Cuánto era? Ok. Ya les di ventaja ahorita. A partir de ese momento, he puesto el cronómetro. Dios mío. No me quiere responder el cronómetro. A partir de este momento, un minuto, dos minutos, a partir de este momento. A partir de este momento, mándenme la historia que sea publicidad. Historia que sea publicidad. Veamos. Y me la mandan a WhatsApp. Sí, a WhatsApp, mándenmela. Mándenla a WhatsApp. O acá, no hay problema. Cualquiera de las dos es válido. Ok. Nos quedan 30 segundos. ¿A su personal o al grupo? No, al grupo, mi niña. Gracias. Vamos a ver qué historias hemos visto. Vamos, ya tengo cuántas. Ah, ya tengo varias. Acá. Sé lo que quiero ingresar a WhatsApp. Well. Okay. Listos, estamos. Era el link o la foto, licenciada. Hola. Era el link. No, es una captura de pantalla la que le estoy. Ah, yo le mandé el link. No, yo captura de pantalla. Quiero de las historias. En las historias de sus amigos o amigas, yo quiero ver las. Este link. No, enlaces no quiero ver. Quiero ver las capturas. Vamos a ver cuántas hay. Creo que solo hay unas cuantas. Veamos. Ok. Tenemos una ahorita. Ok. El pollo fresco. Ay, mucha comida. Muy bien, veamos las capturas de pantalla. Vamos a lo que ya, con lo que tenemos ya podemos trabajar. Veamos, será, vamos a ir clasificando. Lele, hay varios acá. Vamos a comenzar desde acá. Veamos, ¿será esta publicidad? ¿Será este un video? ¿Será esta una historia tipo publicidad? A ver, ¿quién envió esta? ¿Quién envió esta? ¿Quién me ayuda? Yo, Casey. Ok, Casey. Casey, ¿usted sigue esta página IC del Caribe desde El Salvador? Sí. No cuenta. Tiene que ser publicidad como tal. La publicidad ahí dice publicidad, es decir, que todavía no la seguimos. Oh, de esas son las que estamos viendo. No se preocupe, que es un ejercicio esto. Por eso le preguntaba, porque le debería de aparecer así. Ya le voy a mostrar. Ya le voy a mostrar. Este es. ¿Quién envió este? Oscar, sí. ¿Usted sigue Super Selectos? Sí.
Sí, es súper selectos. No, no, la verdad Okay. no lo sigo. Ah, ok. Me Sí, es que aquí apareció le ahí en las aparece. historias. Es que aquí le aparece sugerencia, por eso sé que no lo sigue. Ok. Sí, me parece. Esta es un. Me acaba de ir. Es un anuncio de imagen única, la cual están utilizando las historias, ¿verdad? Entonces, si se fijan, podemos incorporar una diversidad de elementos dentro de nuestras publicaciones. Veamos el siguiente. A ver, ¿quién me ayuda con esta? ¿Qué será esta? ¿Qué será esta? ¿De quién es esta? Una historia solamente. Ok, Néstor, esta es historia de Beatriz Ramos. ¿Usted sigue a Beatriz Ramos? No, 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 o sea, no es mío, no es mío. Ah, ok. Es mía, Okay. es mía, Lee. Okay, Jennifer, ¿usted sigue a Beatriz Ramos? Sí. Ok, ¿será esta una publicidad, un anuncio de historia? ¿O un anuncio tipo historia? Recuerden la característica del anuncio. El anuncio lo pagamos. Esa es una característica que debemos de tener en cuenta. Yo sé que después de esto, hoy, usted cada vez que vea una historia va a decir, esta es pagada, esta no es pagada. Ok, esta es una historia. Esta no es una, no es un anuncio de Facebook tipo historia. Esto solo es una historia porque seguimos a la persona y nos aparece, ¿verdad? Vamos con el siguiente. ¿Y este? ¿Quién me mandó a Walmart? ¿Quién me mandó a Walmart? Hola. Yo. Hola. Hola, Carlos. ¿Sigue a Walmart usted? No. No lo sigue. Ok. Porque sé que no lo sigue porque veo que aparece en blanquito todavía esto. Ok, y esta era un video. Ok. Sí, como un video que decían el horno, algo así. Ok, era un video publicidad en una historia. Veamos el siguiente. ¿Este qué es, jóvenes? A ver, ¿quién me ayuda? Aquí ya me perdí. ¿Quién me ayuda? Es la 10 publicidad, arriba dice el publicidad. Bahía. Blanca. Así va. Pecado fuera que no me la adivinaran. Ok, ¿todos están de acuerdo que es publicidad? Sí. Ok, pueda que sea publicidad, perdón, pueda que yo siga a la página, pero la característica es que dice publicidad. Publicidad. Ok, veamos uno más. Veamos este, ¿qué será? ¿Este es? Historia. Historia. Veamos la siguiente. ¿Y esto? ¿No? ¿Esto será historia o será publicidad? Historia. 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 Ok. ¿Y esta? Es publicidad. Esta sí es publicidad. Ok. ¿Esta será publicidad? Muy bien. ¿Quién mandó esta? ¿Quién mandó esta? Yo la envié. De hecho, Oh, es un Dios. carrusel porque Es un va carrusel. junto a la anterior. Ok, excelente. Tenemos un carrusel en historia. Y este también es una imagen única. Y bueno, pues ahí está. Es una historia que había compartido Lau, el compañero. ¿Esta será historia o publicidad? Historia. Historia, muy bien. ¿Y esta? Ya le voy a tapar ahí. Publicidad, ¿verdad?
Ok, esa es la diferencia entre unos y otros. Esta sí es publicidad, compañera o compañero. Esta es una publicidad de imagen única, ¿verdad? ¿Y esta? ¿Qué más lleva esta publicidad? Veamos si somos observadores. Lleva un botón de llamado a la acción para WhatsApp. Un call to action de WhatsApp. Acá vemos el botoncito de directamente al enlace de WhatsApp. Y ahí nos quedamos. Ok, ahora se comprende cómo funcionan los anuncios en la diferente en Facebook, cómo usted dentro de. Ahora vamos a la otra dinámica. Vamos a la otra dinámica, siempre en apoyo de su Facebook. Vámonos a Messenger. Vamos a Messenger y busquemos una publicidad. Veamos si tenemos publicidad. Veamos si tenemos publicidad en Messenger. Se va a Messenger, vea todas sus conversaciones y por ahí le ha de aparecer alguno que diga publicidad. Y la misma dinámica, las enviamos a WhatsApp. Las enviamos a WhatsApp. Ok, ya tengo el primero. Empezamos a verlos. Wow, ¿por qué no me responde? Ok. No tenían que entrar al anuncio, solamente no tenemos que entrar al anuncio. Así en general las quiero ver. Ahí está, así como esta. Así como el que ha mandado la o el compañero. Wow. No tenemos que entrar al anuncio. Así como el que aparece en la Academia Europea. Ok, sigo esperando unos cuantos más. Veamos. Ok. Vaya. Voy a esperar dos más. Veamos. Mire que estoy tan impregnada del pedido ya que cualquier P que veo en cualquier logo pienso que es pedido ya. Ay, Dios mío. Ok, excelente. Creo que con los que estamos podemos comenzar. Business school. Anuncio. Muy bien. Voy a compartir. Y veamos. Ok, vamos a ver. Veamos. Ah, está abundando ya los mensajes. Veamos. Tenemos este. Vamos a comenzar desde arriba. Acá. Este es un anuncio que estaba y la compañera ingresó, pero estaba en Messenger. Y este lleva también un call to action. Se fijan donde dice más información. Y ella sigue la página. ¿Por qué sé? Porque ahí está en azulito. ¿O me equivoco, Jennifer? ¿No sigue a ABS Business School? Sí, Lick, sí la siga. No, vaya. Así, ¿verdad? Okay, luego tenemos acá a la de la otra compañera o compañero. Dice American Shopping, lentes estilo Flama, Aesthetic. Y dice anuncio y todavía no sigue esa página. ¿Por qué? Porque sigue en gris. Okay, veamos este, Paramount. Ah, aquí está, me imagino que publicando de, quiero ver. Alguna una publicación.
Okay. ¿Y si lo sigue o no, compañero o compañera? Sigue para Creo mí. que sí. Y lo No me sigue, acuerdo. está en azul. Está en azulito. El azulito lo delata. Okay, vamos con el siguiente. La Academia Europea. ¿Quién me mandó a la Academia Europea? Jensi. Jensi, ¿sigue o no sigue la Academia Europea? ¿Hola? Hola, ¿Jensi o Casey? hola, hola, sí, ¿Jensi o Jensi. Casey? Hola, Jensi, ¿sigue o no a la Academia Europea? Pues no, de mi, no, no lo sigo. Esa No lo cuenta no sigue, la sigo. pero me parece que sí. Revise, Jensi. Ajá, acá estoy revisando. Estoy revisando desde mi Facebook, me meto a la página de Academia Europea, pero aún, o sea, está, como le digo, para darle me gusta a la. De verdad. No me aparece te Okay. gusta, sino que Y tengo ese que, yo quiero chequecito, darle clic. un link que no es de verificación de cuenta, ese chequecito que está poniendo Ah, últimamente. sí, perdón, es de verificación de cuenta, tiene razón. Ah, pues sí, perdone, ahí fue error mío. Ok, vamos con el siguiente. Tenemos el de, ¿qué es esto? ¿Qué dice? Shanghai, dice. Ah, Chang'an Autos. Este es anuncio. Ok, y veíamos este otro. Este era anuncio, compañera o compañero. ¿Quién me envió este? Yo lo envié. Sí, Era es un anuncio. anuncio. Sí. Ahí le aparecía como anuncio o publicidad. Un anuncio. Ok, acá está nuevamente la Academia Europea. Siete, es chequecito de verificación. Acá está. Ok, tenemos uno, dos. Ah, no, pero este, la diferencia entre uno y el otro, entre el FTMO, desarrollo de estrategias de scalping. Ni idea qué es. La diferencia entre uno y el otro es bien marcada. Esta de Odonto Plus, porque creen que le apareció a ella. Porque le di me gusta, creo. Porque le dio me gusta. A ver, ¿por qué? Tocó la imagen, porque tocó Porque la tocó la imagen imagen. y está enlazado el no es cómo se llama, call Tenía un question que le call que dice to. Un call eso. to action. Es call to Call action. to O en action, español. En español es llamado a la acción. Llamado a la acción. Ya se lo ay, puedes. entonces de un solo se va, nos tira el enlace a Al Messenger enlace. o WhatsApp. Ajá, y nos manda ahí que podamos, no nos tira un bot, ¿verdad? Que nosotros podemos hacer consultas. Por eso le apareció que le cayó el mensaje. Y la diferencia entre uno y el otro es que este anuncio le pudo haber aparecido como publicidad y al haberle aparecido como publicidad, le dio curiosidad a la imagen y la imagen llevaba un call to action directamente a Messenger. Como ese call to action puede ser directamente a WhatsApp o podría ser ese call to action directamente a una landing page. No sé si vamos comprendiendo cómo funcionan ahora y que de repente a usted le aparecen esos mensajes. Usted dice, bueno, ¿y estoy en qué momento me llegó este mensaje, verdad? A muchos nos pasa. Y luego vamos con. Quiero ver si había otro. Ay, ok. Creo que ya no había más. Quiero ver. Ah, aquí había uno más. Creo que es este mismo. Veamos. Ok. Esto creo que es el de English for Call Center. Si era anuncio, ingresó al anuncio, nos direccionó a la página. Probablemente, y después nos redireccionó como mensaje, ¿verdad? Y quiero ver esta. Ah, ok, exacto. Nos mandó a la landing page. Tal cual.
Okay, bien. Ahorita se los escribo cómo es. Okay. Súper selecto lo sigue a él, dice. Call to action. Action. O. Letra CTA. De lo que hemos estado hablando, se escribe así: Call to Action o CTA o CTA. Ok, bien. ¿Estamos claros cómo funcionan ahora los anuncios o cómo podríamos utilizarlos y aplicarlos? Ok, preguntas. Si no, continúo. Ok, continuamos entonces. Nos habíamos quedado precisamente en las historias. Por acá creo que es antes o después. Creo que aquí lo tenemos. No, no lo tenemos. No lo tenemos aquí incorporado, pero los anuncios en Messenger también son parte de los videos. Podemos crear en nuestras historias, podemos crear a través de una imagen única, lo podemos hacer a través de un carrusel, lo podemos hacer a través de un video, etcétera. Y las publicaciones podrían ser entre las historias, podrían ser en Messenger o podrían ser en la página como tal. Pero, aquí viene el pero, no solamente nos limitamos a las páginas como tal, también nosotros podemos hacer uso de otras herramientas como por ejemplo Google Ads, las cuales nos permiten que a través de las diferentes plataformas o diferentes tipos de sitios web o aplicaciones o redes sociales o plataformas, también pueda que nos aparezca un anuncio de Facebook en las diferentes plataformas. Por ejemplo, ustedes de repente buscan, por ejemplo, zapatos y de la nada le apareció que zapatos le aparecía en el buscador y en ese buscador se va dando cuenta que era una página de Facebook la que está. Pero eso se hace a través de la aplicación de Google Ads, que es otra plataforma que nos ayuda a posicionarnos. Luego tenemos que dentro de esto, ¿verdad? Algo bien esencial y lo vemos acá nuevamente es que pues nuestros objetivos de campaña estén alineados hacia donde nosotros los vamos a guiar. Por ejemplo, usted dice, bueno, yo tengo objetivo de campaña de posicionamiento, por ejemplo, o de incremento de ventas y yo tengo que generar un formato o generar un anuncio que esté orientado a la venta, ¿verdad? No, mi objetivo de campaña es el aumento o el incremento de ventas y el formato que estoy o el anuncio que estoy haciendo está más relacionado con posicionamiento o con fidelización. No sé si me voy a comprender con esto. Es que debemos de tener claridad hacia dónde llevamos el objetivo. Por eso se los mencioné desde las primeras clases que es bien importante que lo definamos porque esa es nuestra línea base, nuestro pilar para que nuestras campañas sean bien adecuadas, sean bien puntuales y que la inversión que usted va a hacer pues tenga un resultado adecuado, ¿verdad? Luego los mensajes que nosotros le vamos a mandar al público o al usuario en particular nos va a permitir poder generar este tipo de información adecuada. Entonces, no sé si hemos quedado claros con lo que hemos conversado hasta el momento. Me gustaría escucharlos. Las dudas que tengamos, momento. Todavía tengo un minuto para responderles. A Todo ver. claro como el chocolate. Como que claro, como el chocolate, Marielita, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Dónde quedó la duda? No, hoy sí entendí cómo se dice call to action. Call to action. Ya le voy a dar la palabra, Huguito. Ajá, claro, como la horchata, como el chocolate. No, sí quisiera saber si hemos comprendido porque
pues yo no tengo inconvenientes a hacer refuerzos o que pongamos otro ejemplo, ¿verdad? O sea, ven que la teoría a veces pueda que tienda a hacernos o nos confunda un poquito, pero creería que ahora hemos logrado aterrizar la forma como funcionan los anuncios. Hugo, Huguito, antes que se me olvide, no, después ya no lo voy a dar. La duda que tengo es con respecto al carrusel, en el sentido de que allí menciona que se pueden mostrar varias imágenes o videos. Entonces, ¿cuánto es lo recomendado? Mire, la verdad que no le podría decir exactamente cuánto debería de colocarle usted a su anuncio, pero recordemos elementos importantes cuando nosotros hacemos una publicación. Si fuese extremadamente necesario, pues no excedernos de las 5 o 6 imágenes. En el caso si son videos, pues no va a ser tampoco videos de 5 minutos o 3 minutos. ¿Por qué le menciono esto? Porque imagínese que usted dice, bueno, voy a hacer un carrusel en el cual genero imágenes atractivas. Bueno, por ejemplo, AliExpress, voy a mencionar la marca. AliExpress hace carruseles de hasta 10 imágenes o videos. ¿Qué es lo que permite a ellos? Claro, ellos tienen incorporado los call to action y las imágenes que ellos utilizan son bien atractivas, ¿ok? Si bien es cierto, a ellos les funciona porque hay una estrategia visual la cual le permite que usted no se aburra fácilmente. Pero imagínense que si nosotros hacemos un carrusel y lo hacemos cargado de imágenes, textos, yo a las primeras de cambio, la primera imagen que yo veo saturada, yo ya no lo estoy viendo. Entonces, todo eso hay que incorporar, hay que saberlos trabajar, pero tampoco me voy a exceder de, porque veo que a tal empresa o a tal negocio le funcionan X cantidad, tengo que hacer los mismos. O aquel hizo 10, yo voy a hacer 20, ¿verdad? Acá no es que más sea más, acá más es menos y menos es más. ¿Por qué menos es más? Porque entre menos cargado usted le hace el texto, la información al cliente o al usuario y sea más clara y concisa, más fácil le va a comprender. ¿Y cómo usted va a poder concretar eso? Ah, pues utilice los call to action, que son los que nos permiten que el usuario ya tenga un contacto directo, genere un interés. Y este pues ya cuando nosotros hacemos una estrategia ya de venta en nuestro funnel de ventas, es que ya se va concretando una acción como tal que al final decimos, bueno, quiero que me compre, ¿verdad? Quiero que se fidelice, etcétera. Pero no podría decirle, mire, tanto es lo que usted debería de colocarle, pero sí debemos de evaluar cuál es la tendencia de nuestros públicos y si nuestro público, por ejemplo, es un público en el cual, por ejemplo, usted dice, bueno, mi público es de personas de 45 a 55 a 60 años, probablemente una persona sí le interesa estar viendo, pero un joven entre 18 y 35 años probablemente se aburra estar viendo imágenes que no le dan lo que está buscando. Entonces, por eso es importante también conocer al público a quien usted está dirigiendo la publicación. Pero no deberíamos de excedernos un mínimo entre 5 y quizás un máximo de unas 8, 9, 10 imágenes. Y en el caso, si usted va a combinar videos e imágenes, pues que también las imágenes sean claras y concisas y los videos tampoco que vayan a ser demasiado extendidos y se vayan a volver tediosos o aburridos para nuestros usuarios. Si ustedes se dan cuenta, vean las publicaciones de todas estas marcas que hemos estado viendo, son bien puntuales, son bien precisas y nos llevan a una acción determinada. Muy bien, ¿alguna otra pregunta que tengamos? Marielita, yo vi que dijo, yo, Liz. Ah, no, no era usted. No, al niño estaba diciéndole que no. Ah.
Ah, no, yo vi que dijo yo. Ah, vaya. Muy bien, así, necesito dos personas voluntarias del aprendizaje de este día. Dos personas voluntarias. Dos. Puede ser cualquiera. No lo voy a limitar ahora. Yo. Vaya, Alejandra, le escuchamos. Quizás veo que se puede definir como la manera de publicidad en Facebook sin necesidad de estar siguiendo la página prácticamente, cómo puede llegar al alcance con solo, por ejemplo, una palabra, porque a mí, por ejemplo, me sale planchado y empieza a salirme un montón de páginas igualitas. Entonces, y ahí quizás parte de la segmentación que se ha aprendido el día de hoy. Ok, esto va alineado y ajustado con mi segmento y lo que hablamos el jueves, si no mal recuerdo, los keywords. Por eso yo se los incorporé y les hablé un poco de SEM y SEO, porque esto permite que los algoritmos en este caso de Facebook, ya les expliqué todo lo de los permisos y todo eso, ¿verdad? Por eso les aparece la publicidad, no es que nos escuche. No es que haya, ¿cómo se dice? Conspiraciones. No, nosotros hemos cedido los permisos y nuestros dispositivos móviles, ustedes saben de que captan la información y eso permite que nosotros podamos hacer una muy buena estrategia. ¿Y qué significa eso? Si yo me voy a pautar, uso palabras claves, keywords adecuados, hashtag adecuado, segmentación adecuada, defino el público adecuado, tengo claro mi objetivo, ¿qué va a pasar? En algún momento estas publicaciones le van a llegar a los usuarios de nuestro interés. Por eso es importante que nosotros tengamos esa claridad. Publicar es lo más fácil del mundo. Así es lo más fácil que puede existir. Darle publicar, hasta con los ojitos cerrados, entre dormidos y despiertos, lo podemos hacer. Aquí, generar las estrategias es lo interesante, no difícil, es lo interesante porque hay que analizar hacia dónde vamos. Eso es lo interesante, pero si usted sigue los pasos recomendados, créanme que se le va a volver fácil a poder hacer todas estas actividades ya en sus sitios o en sus plataformas o en sus páginas. Así. Muy bien. Gracias, Alejandra. ¿Alguna otra participación más? No se quede con los deseos de hablar, compañera, compañero. Mañana traigo ruleta. Samuelito, ay, Samuelito, le escuchamos. Bueno, aparte de los refranes que estuvimos viendo al principio, después vimos los tipos de anuncios. Y como usted ya lo explicó, podemos utilizar un sinfín de herramientas como lo son imágenes. Y ahí podemos incorporar que sean como las de mejor calidad o que se vean mejor, va como cuando suben fotos para el perfil, digamos que de 100 que se tomaron, eligen una y la suben. Algo así es para la publicidad también. Y videos cortos. Es importante que el video sea corto porque no queremos aburrir al cliente. Y los carruseles. A mí me llaman bastante atención los carruseles de la pizza, que básicamente lo que muestran es el precio y la pizza y el tiempo en que se cambian es bastante considerable. Y también colecciones, hablamos de historia, estuvimos enviando algunos tipos de publicidad o de historia. También nos explicó que era un Lens, no es algo así de pronuncia. Lead, lead, Era lead. un cliente potencial y de hecho vimos las landing page que se diferencian de un sitio web, ya que una página de inicio, dicho en español, tiene como objetivo atraer la mayor cantidad de leads, o sea, la mayor cantidad de clientes potenciales.
Mientras que un sitio web, pues, contiene lo que es información de la empresa, reconocimiento de la marca, presentación de los productos y de todos los servicios que la empresa ofrece. Mientras que una llamada de atención que contiene un vínculo lo llevará a una página de inicio o una landing page que los mostrará propiamente lo que es, ya sea el producto o el servicio que nosotros andamos buscando. Y eso sería todo. Ahí también lo importante mencionar que, por ejemplo, en Facebook se han hecho bastante popular lo que son los videos cortos, que aparecen como en las publicaciones. Me parece que una compañera compartió ahí una historia donde aparece un video que están utilizando, ya no se utilizan tanto imágenes, sino que como videoclip o videos cortos, para hacer siempre la publicidad o dar a conocer prácticamente de lo que están ofreciendo. Y eso sería, en resumidas cuentas, lo que vimos. Excelente, excelente. Sí, vemos que hay muchísimo que aprender y estamos así iniciando una nueva unidad. Esto es solo un inicio de esta creación de anuncios. Tenemos muchísimo más que aprender. Ya no solo refranes, compañeros. Ana Dinámica, la verdad que muy, muy contenta con todos ustedes que los aprendizajes que vamos teniendo, pues vayamos haciendo nuestras prácticas, es decir, que vayamos analizando y eso nos va a permitir un aprendizaje aún más fluido y sobre todo, perdón, una mejor comprensión del mismo. Así que, señoritas, caballeros, los invito a que descansemos, soñemos bonito y nos vemos mañana a las 9 en punto. ¡Se cuidan! Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Descanse. Buenas noches.